Ministerio de las TIC. Arrancamos nuestra misión central con excelentes noticias porque los Caimanes de Barranquilla le dan una alegría a los aficionados al béisbol de nuestro país al clasificar a la final de la Serie del Caribe de este deporte, venciendo a los Navegantes de Magallanes de Venezuela 8 carreras por 1. Esta es la primera vez que un equipo colombiano alcanza la final del certamen, por lo que se convierte en un logro histórico. Más adelante en los deportes ampliamos esta noticia. Por lo pronto vamos con los titulares aquí en RTBC Noticias, conectados 24/7. Ya hay fecha para el encendido de la primera turbina de Hidroituango. La generadora inicia operación en julio. RTBC Noticias recorrió el proyecto. Indígenas del Parque Nacional en Bogotá dicen que no se van. Aseguran que si tienen que construir allí sus viviendas, lo harán. Caso Leal. Abogado de las víctimas dice que Jonier pagará máximo 26 años de cárcel. Anuncian rechazo del preacuerdo. Fuerza Egan. El ciclista colombiano Egan Bernal salió con éxito de la cirugía que se le realizó en su columna cervical. El pedalista colombiano ganó una etapa más en medio de esta carrera por su recuperación. En Cali, 5 capturados señalados del ataque contra una patrulla del ESMAD. Operativo de la policía en Tuluá terminó en medio de intensa persecución. En Bucaramanga, nuevas denuncias contra un entrenador de la Liga de Atletismo por abuso sexual. Inició la construcción de la planta para producir vacunas contra el COVID en Antioquia. Hay reacciones a la medida del emisor de subir las tasas. Empresarios en desacuerdo. Atención interesados en comprar vivienda. Les explicamos cómo solicitar subsidios. Y en oportunidades. Atención Antioquia, vacantes para trabajar en construcción. En el mundo, nueva tragedia ambiental por derrame de crudo, esta vez en Ecuador. Y más deportes. Son muy remotas las opciones, pero les explicamos el panorama de Colombia en la eliminatoria. Y hoy está cumpliendo 45 años Shakira, por eso en Cultura recordamos su música y hablamos de la canción que le compuso Carlos Vives. Buenas noches. Tras meses de incertidumbre, 4 años de retraso y una crisis de riesgo que tuvo en vilo a toda una región, hoy fue anunciada la fecha para iniciar la operación de la generadora Hidroituango. La primera turbina del megaproyecto será encendida el 26 de julio. RTBC Noticias visitó la obra. Las generadoras lograrán entregarle al país el 4.25% de la demanda energética. EPM no ha renunciado a una sola unidad de generación, se van a hacer las 8. Tenemos un cronograma que hemos anunciado que casi que son 2 unidades por año. La primera turbina, que ya tiene fecha de operatividad para el 26 de julio, abastecería de energía a ciudades como Armenia y Pereira. Esta unidad que va a entrar son 300 megas de capacidad, va a ayudar al sistema a tener más confiabilidad, va a ayudar a todo Colombia a que en el evento de un fenómeno del Niño, de una temporada seca prolongada, pues tenga un respaldo de una energía que es limpia. La meta del megaproyecto es lograr a futuro cubrir el 17% de la demanda energética del país con la operación de 8 generadoras de energía. Estamos hablando de casi el 20% de la demanda del país actual. Entonces, este proyecto es muy importante, tanto por la seguridad energética del país como por el costo de la energía. Teniendo en cuenta la contingencia de 2018, el costo final de la obra es de 20 billones de pesos. Serán entonces 300 megavatios de energía los que entregará esta primera turbina, que comenzará su operatividad el próximo 26 de julio. Desde la hidroeléctrica Ituango, Daniel Cañas, RTBC Noticias, conectados 24/7. Preparamos un informe de contexto sobre esta importante noticia de infraestructura. En 2006 se inició la construcción, luego en el 2018, recordemos, vino el riesgo de colapso y la destrucción del cuarto de máquinas. Fueron la causa de la mayor incertidumbre en ese momento. Hace 13 años iniciaron las obras de ingeniería en Hidroituango, un proyecto de central de generación eléctrica a través de la fuerza del río Cauca que resolvería muchos problemas de la región y del país. El primer gran avance se dio en 2013 cuando se desvió el afluente a través de 2 túneles, conductos gigantes de 1 kilómetro de extensión cada uno. Y en ese modelo de planeación de largo plazo del sistema energético, claramente es el proyecto además más grande que se le estaba metiendo al sistema, digamos, en ese periodo de planeación. El presupuesto en ese momento era de 8 billones de pesos. 10 años demoró el megaproyecto para alcanzar el 60% de avance. Todo parecía ir lento, pero sin inconvenientes. Pero el 28 de abril del 2018 la historia cambió. El taponamiento de uno de los túneles de desviación llevó a tomar la decisión de inundar el cuarto de máquinas para salvar el proyecto. El temor de los municipios cercanos creció al ver cómo el agua parecía desbordar la mega obra. Saber que el proyecto, después del siniestro que tuvo, es operativo. Es decir, que es capaz de recibir energía, procesarla y distribuirla, es, digamos, muy importante y debería darle un poco más de tranquilidad a la planeación de mediano plazo. Pero para las aseguradoras no fue un error humano, fue un golpe grande, el inicio de un litigio que hasta finales de 2021 y comienzos de 2022 se resolvió. 4,23 billones de pesos desembolsados por las aseguradoras amortizaron los sobrecostos generados por la contingencia. A pesar de que no entró un proyecto de esa magnitud, pues el sistema ni se ha apagado ni ha estado en riesgo latente digamos, de cortes de suministro o de racionamientos. Hoy el avance es del 87% y el 26 de julio debe comenzar la generación de energía, lo que beneficiará a la región y al país. Vamos ahora con noticias de Bogotá, porque luego de que la alcaldía de la ciudad descartara la reubicación de los indígenas que están en el Parque Nacional, las comunidades afirmaron que no aceptarán ser caracterizados para regresar a sus territorios. Mañana será el último intento de censo. No nos vamos a retornar, si nos tenemos que quedar en el Parque Nacional y vamos a construir, pues construiremos este parque. Bajo esta premisa, los integrantes de los 15 pueblos indígenas que permanecen en el Parque Nacional desde hace 3 meses se niegan a una caracterización para regresar a sus tierras. Y sino que la doctora Claudia López y su jefe de gabinete nos diga si nos van a obligar a retornar donde no hay garantías, donde no hay tierra, ¿sí? Simplemente porque ellos piensan que el indio tiene que estar en el territorio así lo maten. Ellos niegan que haya intereses políticos de por medio, como lo sugirió la alcaldía, y dicen que necesitan una reubicación digna en Bogotá. ¿Es acaso un delito uno pertenecer a un partido político o sentir inclinación por un pensamiento político? ¿Eso es un delito? Sin embargo, hoy tenemos que decir que nuestras únicas banderas políticas son las banderas de la resistencia. ¡Guardia, guardia! La alcaldía, por su parte, hará mañana el último intento de caracterización. Continuamos con el cronograma establecido para el proceso de retorno de la población en Vera a sus territorios ancestrales. El día jueves se realizará la caracterización desde las 6 de la mañana en el puesto de mando unificado convocado en el Parque Nacional. Ellos tendrán que venir a pedir primero permiso y sobre todo concertar. Voceros del distrito informaron que en el Parque La Florida 115 familias de indígenas fueron caracterizadas para retornar al Chocó. En RTBC Noticias seguimos diciendo fuerza Egan. Hoy el campeón de ciclismo fue sometido a una cirugía en su columna vertebral. ¿Qué reporte han dado los expertos? Para saberlo conectamos ya mismo con John López. Hola John, buenas noches. Adelante. Hola Patricia, muy buenas noches. Pues son muy positivas las noticias a esta hora sobre la evolución de la salud del ciclista colombiano Egan Bernal, quien volvió al quirófano hoy, donde se le realizó una cirugía a la altura de su columna cervical, cirugía que ha sido denominada por los especialistas como de alto riesgo, toda vez que tuvieron que estabilizar varias de sus vértebras, lo que podría generar alguna afectación a su sistema neurológico. Egan a esta hora ya se encuentra recuperándose en una unidad de cuidados intensivos aquí en la Clínica Universidad de La Sabana en el municipio de Chía. La clínica entregó el parte médico hace pocos minutos que cita lo siguiente. El paciente ya se encuentra en recuperación, se lograron los objetivos de estabilización biomecánica de la columna cervical con excelentes resultados clínicos sin presentar complicaciones durante la cirugía. Recordemos que esta es la 5ª intervención quirúrgica que se le realiza al pedalista colombiano luego de su accidente ocurre en las vías de Gachancipá. El comunicado finaliza con lo siguiente: continuaremos con el seguimiento a su evolución postoperatoria, trabajando para lograr los mejores desenlaces clínicos y la pronta recuperación de nuestro paciente. Con este, ya son 10 días en los que Egan Bernal permanece en una unidad de cuidados intensivos aquí en la Clínica Universidad de La Sabana. Esta es la información por el momento. Continuaremos atentos a lo que nos diga la clínica sobre la evolución de nuestro campeón Egan Bernal. Los abogados de las víctimas en el caso Leal revelaron hoy que la Fiscalía socializó el preacuerdo de Jonier Leal. Pagaría máximo 26 años de prisión por haber asesinado a su hermano y a su mamá. Terminó la negociación entre la Fiscalía y Jonier Leal por haber reconocido el doble homicidio de su mamá y su hermano, en el cual estableció inicialmente una pena entre los 25 y 26 años de prisión, una multa de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el compromiso de este a no seguir delinquiendo y además un nuevo pedimento de perdón. Pero la familia rechazará el preacuerdo, porque 26 años implican que el señor Jonier Leal quedaría en libertad antes que cumpla los 13 años de prisión por las rebajas de penas, estudio, trabajo, etc. La representación de las víctimas pidió nuevamente que se le impute a Jonier el delito de tortura para aumentar la pena. Y en relación con el documento que le habían obligado a firmar a Mauricio Leal, la Fiscalía dijo tajantemente que ese documento carecía de valor probatorio. Dice la defensa de las víctimas que la Fiscalía propuso entonces incrementar 2 años más de prisión. Sin embargo, expresarán ante el juez de conocimiento su inconformidad con el preacuerdo. 5 personas fueron capturadas en Cali, acusadas del ataque a una patrulla del ESMAD. La investigación incluyó interceptaciones telefónicas y seguimientos. Conectamos ya mismo con Carlos Gutiérrez. Carlos, buenas noches. Adelante con su información. Muy buenas noches, Patricia y televidentes de RTBC Noticias. Sí, esto fue un trabajo investigativo en el que participaron varios integrantes de la Sijín de la Policía Metropolitana de Cali, además de la Sijín de la Policía Nacional, que vinieron desde Bogotá para adelantar todo el proceso averiguatorio. Dadas la recopilación del material probatorio, los allanamientos se realizaron en las últimas horas en 5 sectores diferentes en la capital del Valle del Cauca. Por eso la captura de estas personas que supuestamente habrían participado del ataque a este vehículo del ESMAD el pasado viernes, ubicado en el sector del suroriente de la capital del Valle del Cauca y muy cerca al Puerto Rellena. En la operación San Rafael, 5 personas fueron capturadas. ¡Abra la puerta! Estas capturas también evidencian la participación en actos de terrorismo de personas que se tratan de mimetizar en la población, pero que son delincuentes de la peor ralea. Ay, pues. Le tiro un evento bien bueno a la motoridad y uno le pisa a mierda. Claro, para eso es que estamos nomás. Yo estoy listo, mano. Los detenidos serían los responsables de otros delitos en el suroccidente del país. Se les imputó los delitos de terrorismo, concierto para delinquir agravado, con fines de homicidio, terrorismo, tráfico de estupefacientes. Los capturados habrían contratado extranjeros para que cometieran disturbios el año pasado y financiaron a las llamadas primeras líneas en Cali. A ellos les aplicarán las sanciones establecidas en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. Entre otras noticias, se ha venido presentando también un hecho en el municipio de Tuluá que terminó en la localidad de Andalucía Este, en el norte del departamento, cuando integrantes de la policía en un puesto de control pues adelantaron todas las acciones correspondientes para detener a un hombre que finalmente falleció. Los familiares aseguran que esta persona pues se presentó un supuesto abuso por parte de la autoridad. Entre tanto, en Buenaventura, el ministro de Defensa Nacional, Diego Molano, lideró un consejo extraordinario de seguridad donde se hicieron varios anuncios, entre ellos que se va a extender por 6 meses más la intervención que vienen adelantando las autoridades en el puerto sobre el Pacífico colombiano, y que a lo corrido del año 2021 más de 1.000 personas fueron capturadas. Además, también se garantizó el retorno de las familias que fueron desplazadas por los constantes enfrentamientos que se presentan en varios corregimientos y veredas de la zona rural del distrito de Buenaventura. Esto fue lo que dijo el alto funcionario. Que lo atienda la unidad de víctimas y nosotros garantizar que esa población que está aquí pueda retornar en condiciones de seguridad, con todas las condiciones de dignidad que se establezcan para que puedan volver a sus consejos comunitarios e inmediatamente se active el Comité de Justicia Transicional y se tomen las decisiones, lo haremos dando acompañamiento y seguridad. En otras noticias, los habitantes de Huéspa, en Santander, recordaron al patrullero William Echeverría, quien, recordemos, murió en un ataque de las disidencias de las FARC en Caquetá. Sus familiares y amigos le hicieron un homenaje. En Huépsa lloraron las sirenas y los que fueron sus vecinos, amigos y familiares pudieron hablar solo a través de los aplausos. Así fue la despedida de William Echeverría Velasco, el valiente asesinado el pasado 29 de enero en Caquetá en un ataque terrorista hacia la policía. Mi ahijado, tuve la oportunidad de ayudarlo, de patrocinar el ingreso a la Policía Nacional y desafortunadamente es entregado a nuestro municipio en las condiciones que ustedes todos saben. William era oriundo de Huépsa, entró a la policía con 21 años, fue patrullero en Vélez y prestó su servicio en la capital de Santander. Ahí tenemos un hijo de Santander, de Huépsa, para ser más exacto. Nos solidarizamos con la familia y esperamos que estos hechos no se sigan repitiendo en el país. Un héroe más que se despidió de manera anticipada y que llevó con honor el uniforme verde oliva de la policía. Los habitantes del Catatumbo volvieron a sufrir amenazas. Un vehículo con letreros alusivos a las disidencias de las FARC fue abandonado en la vía que comunica a Cúcuta con Sardinata. Más información con Kelly Carrascal, periodista de la Radio Nacional. Desde las 5 de la mañana se vieron momentos de tensión en el sector de la Y de Astilleros entre la vía Ocaña-Cúcuta por la presencia de un vehículo abandonado con avisos alusivos al grupo armado ilegal de las disidencias de las FARC. Durante todo el día las autoridades estuvieron adelantando operativos para tratar de determinar si tenía o no algún tipo de explosivos. Del sector La Y, de la vereda Astilleros del municipio del Zulia. Actualmente pues la Policía Nacional ya está haciendo los acordonamientos y está tomando las medidas de seguridad para evitar que se cause algún perjuicio. Se presume la presencia de explosivos, pero se está tratando esa situación con... De otra parte, en el municipio de Ocaña, un policía resultó herido en medio de un procedimiento de requisa. Este fue llevado al hospital del municipio donde se recupera en el momento. Radio Nacional de Colombia y RTBC Noticias conectados 24/7. La Fiscalía reveló que hay más y nuevas denuncias por abuso, acoso y violencia sexual contra un entrenador de la Liga de Atletismo en Bucaramanga. La viceministra del Deporte, Daniela Maturana, visitó la capital santandereana para verificar los casos. Tras la ola de casos de supuesto abuso sexual, la viceministra del Deporte visitó Bucaramanga y se reunió con varios directores de ligas deportivas. A atender a las víctimas de las violencias basadas en género, dos, para orientarlas y acompañarlas en esas rutas de acceso a la justicia, pero también una ruta muy importante de restablecimiento de sus derechos. La viceministra solicitó cerrar la escuela de la Liga de Atletismo implicada en el escándalo. Se le solicitó al INDERBU que le revocara el reconocimiento deportivo. Esos son algunos casos, pero esto también hay que decirlo, y es que se requiere una transformación legal y normativa a nivel país. Según la Fiscalía, hay 5 denuncias formales por supuestos casos de abuso en varias sedes deportivas. En Santander venimos desarrollando unas jornadas de formación, capacitación para los presidentes de las ligas de las diferentes disciplinas deportivas. De las 48 ligas de Santander, al evento asistieron representantes de 3. El ministerio aseguró que estos organismos deben velar por el bienestar de sus deportistas. En RTBC Noticias es momento de revisar cómo avanza la vacunación. En el país han sido aplicadas 71.927.908 dosis contra el COVID-19. Es bien interesante porque esto significa que el 80% de la población cuenta con al menos una dosis de la vacuna. 31.668.670 personas tienen completo su esquema de vacunación, lo que significa que el 62% de la población aplica en este grupo. Y han sido suministradas 5.715.017 dosis de refuerzo. Ahora revisamos las cifras de la pandemia. Hoy se reportan 15.110 casos nuevos. El número de personas fallecidas por la enfermedad se mantiene por encima de los 200. Hoy, lamentablemente, son 230 personas fallecidas. Y el total de casos activos es de 69.971 casos. Y vamos con buenas noticias porque hoy hubo un paso fundamental en el proyecto de producción nacional de vacunas contra el COVID. Inició la construcción de la planta en Río Negro, Antioquia. La planta está siendo construida en un lote de 35.000 metros cuadrados, de los cuales 10.000 corresponden a la primera fase de la edificación. La inversión será de 54 millones de dólares. Aquí se van a producir muy pronto cerca de 100 millones de dosis de fill and finish, de lo que se conoce como llenado, envase y distribución. Pero viene después la etapa de transferencia de tecnología y después la producción autónoma de vacunas. El Ministerio de Salud afirmó que el proyecto marca el inicio de la independencia del país en materia de vacunas, no solo contra el coronavirus, sino contra otras enfermedades como dengue, chikungunya, fiebre amarilla, influenza y Zika. Es necesario que Colombia tenga la capacidad de producir vacunas, medicamentos, tecnología necesaria y suficiente para poder soportar y para poder hacer que el país no tenga efectos tan críticos en su salud. Con la construcción de la estructura se busca generar más de 500 empleos en Antioquia. Y seguimos con más noticias de salud porque la Superintendencia de Salud ordenó la toma de posesión inmediata de la EPS EMSANAR. El ente de vigilancia argumenta deterioro de los indicadores financieros y la deficiente prestación en los servicios. EMSANAR se encontraba bajo medida de vigilancia especial de la Supersalud desde hace 2 años y medio, tiempo en el cual no logró corregir el deterioro de sus indicadores administrativos, jurídicos, asistenciales y financieros. La superintendencia encontró graves deficiencias en la prestación de servicios de salud para las terapias de cáncer, VIH, insuficiencia renal crónica y alto costo. Entre enero y noviembre de 2021, la EPS tuvo pérdidas por 342.180 millones de pesos. Presenta pasivos que superan los 1.3 billones de pesos. Adicionalmente, contra la EPS fueron radicadas 78.940 peticiones, quejas y reclamos en los últimos años. Con esta decisión, la superintendencia busca mejorar todos los indicadores y garantizar la prestación de servicios de salud a todos sus usuarios. La EPS cuenta con 1.954.587 afiliados ubicados en el Valle del Cauca, Nariño, Putumayo y Cauca. El 92% de esa población pertenece al régimen subsidiado, es decir, que son usuarios en condiciones de vulnerabilidad. Y siguen los problemas con el programa de alimentación escolar en Bucaramanga. La alcaldía interpuso una demanda contra el operador del PAE por supuesta falsedad en documento privado. La Secretaría de Educación denunció inconsistencias en el cumplimiento del programa. Encuentra que hay unas inconsistencias en una factura que ellos presentan y un certificado sobre esa factura, y se evidencia pues que no corresponde, así que ese producto, que en este caso pues era un producto cárnico, pues no se libera, no llega, digamos, a los platos de los niños. Las facturas de la compra de carne de cerdo generaron dudas. La situación está siendo investigada por las autoridades. Se hace una solicitud a quien entrega, digamos, esta factura, nos verifican pues que hay unas inconsistencias y por eso yo hago esta denuncia por una presunta falsedad en documento privado. Según la alcaldía, se está garantizando el PAE a 120 sedes educativas de Bucaramanga. Las entregas iniciaron desde el 17 de enero. Y en noticias económicas les contamos que luego de que la Junta Directiva del Banco de la República subiera las tasas de interés, el gobierno y los empresarios reaccionaron y coincidieron en el desacuerdo ante la medida del emisor. El alza de 100 puntos en las tasas fue decidida, según el Banco de la República, por la alta inflación. Y esto básicamente refleja los aumentos en las expectativas y pronósticos de inflación, los bajos excesos de capacidad y las condiciones externas. El presidente Iván Duque dijo que el aumento es una decisión drástica. Es que los aumentos de tasas no se pueden hacer ni de manera brusca ni de manera súbita. Los empresarios afirmaron que es un retroceso para la reactivación económica. Luce demasiado drástica para una economía que está intentando recuperarse. Para el Ministerio de Hacienda, a pesar del aumento, el incremento no afectará el consumo. Hemos sido siempre muy prudentes como Junta Directiva del Banco en verificar que la decisión que se tome siempre responda a tener en consideración cómo está el comportamiento de la economía y también cómo está el comportamiento de las expectativas de precios. Para expertos, las tasas podrían seguir aumentando y cerrar el año en niveles de hasta 5,25%. Los productores nacionales de leche advirtieron que el sector tiene dificultades para mantener el abastecimiento habitual por los altos costos de los insumos. En las tiendas de barrio, el precio del litro de leche aumentó considerablemente. Los costos de producción de leche en Colombia aumentaron en promedio 40% por la subida en el valor de los insumos, lo que generó alzas en el precio final para los consumidores. Y en la medida que esas variables que afectan los costos de producción de nuestro sector cambien y logren bajar un poco, pues ahí podremos ver situaciones diferentes. Esta situación frenó el crecimiento del sector y la producción se redujo. Todos los días está saliendo leche al mercado, pero está saliendo un poco menos de leche. En las tiendas de barrio, tenderos y clientes siguen sintiendo ese golpe en el bolsillo. Esta que es megalitro, esta que va a 4.600 y esta que el litrón que va a 3.200. Esta costaba 2.500 y esta 3.500. Le bajaba la leche. Yo no he comprado últimamente leche por lo que está cara. No, antes lo caro y la cantidad tan poquita, ahora la van achicando. La industria lechera nacional produce 3.300 millones de litros de leche al año y cada colombiano consume 150 litros en promedio. Y vean esta útil información si en sus planes está comprar vivienda. Las familias con ingresos de hasta 2 salarios mínimos podrán ser parte del programa Semilleros de Propietarios para Viviendas de Interés Social. Esperanza Gómez es una de las beneficiarias del programa. Trabaja hace varios años en una empresa de aseo y gana un salario mínimo de sueldo. Ella siempre soñó con poder brindarle un hogar propio a sus 2 hijos. Pues aunque ya me había dado por vencida, me inscribí al programa, aunque pues no tenía las mejores expectativas ni esperanzas. Desde hace año y medio Esperanza recibe el subsidio y está ahorrando. Dentro de 6 meses estrenará apartamento. Del mes 14 al 16... ya se empieza a buscar la vivienda para la que uno va a aplicar. Nosotros somos una familia conformada por mamá y papá y 2 hijitos y nuestro apartamento es para los 4. Con el subsidio, los beneficiarios del programa pueden arrendar y ahorrar para su vivienda propia. Es decir, esas que van hasta 135 o 150 salarios mínimos. Para acceder al beneficio, los interesados deben tener ingresos inferiores a 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, no tener casa propia y no ser beneficiario de un subsidio familiar de vivienda. Este subsidio será de hasta 500.000 pesos. Quien quiera inscribirse puede hacerlo a través de la página web del Ministerio de Vivienda www.minvivienda.gov.co. La estación de policía de Caloto, en el Cauca, fue atacada con una granada que causó daños en un colegio contiguo. Una persona resultó herida, aunque sin gravedad. Más información de nuestras regiones con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia. Tras más un año de la desaparición del barco Carmen I con 10 tripulantes a bordo, en Cartagena sus familiares acudieron a las vías legales para demandar a la empresa que contrató a sus parientes para esa embarcación debido a que no contaban con seguridad social. Ellos aseguran que aumenta su desesperanza y desespero, pues hasta hoy día nadie le responde. Autoridades indígenas en Risaralda confirmaron que investigarán y sancionarán, si es del caso, a las personas involucradas en la retención de 14 soldados en el municipio de Pueblo Rico. Desde el Consejo Regional Indígena de Risaralda confirmaron que estas personas pertenecen a una pequeña comunidad de la zona rural de este municipio de Risaralda. En Popayán se dio inicio a un plan de intervención de las 143 manzanas que componen el centro de la capital caucana, con el fin de potencializar y dinamizar sus actividades comerciales y turísticas. También habrá un mayor proceso de control vehicular y el enlucimiento de la arquitectura colonial. Y hay alerta en el Huila por la muerte masiva de abejas. La causa sería el envenenamiento con insecticidas utilizados para cultivos agrícolas. John Rodríguez, periodista de la Radio Nacional, nos amplía. Más de 7 colmenas registraron muerte masiva de abejas en un apiario del municipio de Santa María al occidente del departamento del Huila. Al parecer, se debe al envenenamiento por insecticidas utilizados en los cultivos agrícolas. Hoy le quiero hacer el llamado a todos los campesinos, a todas las personas que influyen en el manejo de los agroquímicos, a las casas comerciales, que por favor sean conscientes de que destruir la apicultura no sirve de nada. Nos está afectando a muchas personas, a todo el mundo. Con esta situación, más de 15 familias apicultoras se han visto afectadas. El número de abejas muertas llegaría a 560.000. Radio Nacional de Colombia y RTBC Noticias conectados 24/7. Información de la campaña política en RTBC Noticias. Así estuvo la jornada de los candidatos. El precandidato de Pacto Histórico, Gustavo Petro, visitó al Papa Francisco en el Vaticano. Según su equipo de campaña, que reveló esta única imagen, hablaron de paz, medio ambiente y desigualdad social. Le han entregado a su santidad algunos libros, varios discos vinilos de música colombiana representativa de diferentes territorios de nuestro país. El exgobernador de Boyacá, Carlos Amaya, se inscribió como candidato a la presidencia ante la registraduría y competirá en la coalición Centro Esperanza. El campo debe ser el principal motor de transformación de Colombia. Creemos que es allí donde está la respuesta al crecimiento económico. Otro de los precandidatos de la coalición Centro Esperanza que inscribió su aspiración ante el organismo electoral fue Alejandro Gaviria. La unión es necesaria para una agenda de reformas de verdad como la que necesita Colombia, una reforma pensional, tributaria, la justicia. Camilo Romero, exgobernador de Nariño e integrante de la coalición Pacto Histórico, también inscribió su candidatura ante la registraduría. Aquí está una candidatura que va a hacer respetar los derechos de la ciudadanía, los derechos del ambiente y los derechos de los animales. Óscar Iván Zuluaga, candidato del Centro Democrático, visitó Riohacha en la Alta Guajira. Expresó preocupación por inequidad en esta región del país. Porque aquí hay unos problemas, acá y en Colombia, inaceptables. El tema del hambre, inaceptable. Aquí no es posible que una persona se acueste con hambre. Eso es la mayor injusticia como sociedad y como país. Federico Gutiérrez, de la coalición Colombia, recorrió el centro de Funza en Cundinamarca. Habló con ciudadanos sobre sus propuestas en seguridad y empleo. No sigamos en la discusión de izquierdas, derechas o centro. Vamos a ver al sentido común. La seguridad hay que garantizarla, las oportunidades también. David Barguil, de la coalición Colombia, visitó La Guajira, en donde recibió apoyos de sectores del liberalismo y conservatismo. Desde esta región habló de la política monetaria en el país. Que este país tiene que hacer un esfuerzo inmenso para que bajen las tasas de interés, no solo las del Banco de la República para que se vean reflejadas en las tasas de las entidades financieras, sino hacer una revolución del crédito. Información del mundo en RTBC Noticias. Estos son 3 sucesos importantes en la jornada de hoy. El primero, desastre ambiental por derrame de petróleo en la Amazonía ecuatoriana. El segundo, el presidente de Perú, Pedro Castillo, volvió a cambiar su gabinete y la oposición busca destituirlo. Y el tercero, en plena crisis con Moscú por Ucrania, Estados Unidos anunció el envío de 3.000 soldados adicionales a Europa del Este. E iniciamos con otra tragedia ambiental por derrame de crudo en el continente. Por una fuga de petróleo, 6.300 barriles llegaron a la Amazonía ecuatoriana. Una reserva natural y un río están contaminados. El petróleo está en el agua, en las piedras y ennegreció la arena donde juegan los niños. A orillas del río Coca, en Puerto Maderos, Ecuador, pobladores lidian con el más reciente derrame de crudo que afectó a la Amazonía ecuatoriana. Ya no es una naturaleza sana, sino contaminada. Áreas contaminadas. Nuestros hijos, nuestros nietos, la gente que quiere hacer turismo aquí, ya no va a venir. Según el Ministerio de Ambiente, el derrame en piedra fina ocurrió dentro del Parque Nacional Cayambe-Coca, una reserva natural de 403.000 hectáreas que alberga gran variedad de mamíferos, pájaros y anfibios. A causa de la fuga, la empresa privada Oleoducto de Crudos Pesados contrató equipos de limpieza y llevó agua a las poblaciones afectadas. Aunque aseguran que lograron recuperar más del 80% del crudo perdido, el rastro del derrame se extiende por kilómetros. En 2020 ya hubo un derrame de unos 15.000 barriles en la misma zona. La mancha negra alcanzó a 3 ríos amazónicos. Al igual que ahora, el petróleo corrió por las aguas y los lugareños saben que la tragedia ambiental vendrá después. Y el presidente de Perú, Pedro Castillo, presentó a su nuevo gabinete de ministros. Se trata de la tercera renovación del mandatario en 6 meses. La oposición alega que carece de competencias para gobernar. El Perú tiene nuevo gabinete de gobierno. Pedro Castillo mueve sus fichas y nuevos rostros se suman a las filas de sus coequiperos. La Cancillería y la cartera de Finanzas fueron de los relevos más sensibles. Lo cierto es que 19 ministros, entre ellos 4 mujeres, como la ministra de Minería, Alexandra Herrera, y Dina Boluarte, de Desarrollo Social y vicepresidenta del país, impulsarán el tercer ejecutivo de Castillo en 6 meses. Y esto habla de la necesidad constante de Castillo por buscar y encontrar consensos. Este cambio de gabinete demuestra el acercamiento de Pedro Castillo a sectores de centro para para ganar gobernabilidad. La confianza de Castillo en estas 19 personas, siendo un intento estratégico por cohesionar los intereses del país, despierta la expectativa de los peruanos. La confianza empresarial y la garantía de no corrupción son un reto para este presidente que intenta dar una sensación de estabilidad. Tenemos que hablar también de la tensión bélica mundial. Esta vez el emisario ruso en Naciones Unidas calificó como diplomacia de megáfono los intentos de las potencias occidentales para superar la crisis en medio del conflicto en Ucrania. Rusia no está conforme. Estados Unidos pronto moverá fuerzas adicionales a Rumania, Polonia, Alemania. Estos no son movimientos permanentes. El nuevo movimiento de la administración Biden al enviar 3.000 soldados adicionales a Europa del Este para defender a los países de la OTAN contra cualquier agresión, al Kremlin le parecen un acto destructivo. Y es que la hoja de ruta en doble vía que le traza a Occidente, retirar sus tropas de las fronteras con Ucrania y la puerta abierta a Kiev para que se una a la OTAN, no la seducen para distensionar la palpitante fricción geopolítica. Acusada de querer invadir, si bien no todo el territorio, algunas porciones ucranianas, el mismo Vladimir Putin le dice al premier británico vía telefónica que ese es un escenario creado para llevar a Moscú hacia la guerra, ignorando sus preocupaciones. Entre tanto, en el tablero fáctico de una confrontación, Kiev sería neurálgico, por lo que las previsiones están activas. Tenemos que defender nuestro futuro, nuestras casas, nuestras familias. La amenaza a la seguridad ya no regional sino mundial impulsa la maquinaria disuasiva que a todo vapor intenta evitar algo irreparable. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos con esta noticia histórica para el deporte de nuestro país, más precisamente con el béisbol y los Caimanes de Barranquilla, que se lograron clasificar por primera vez a la final de la Serie del Caribe. Todo esto después de una efectividad impresionante del equipo barranquillero tras lograr 8 carreras a 1 vencer al equipo de Magallanes de Venezuela. Ahora esperan rival en la final. En la baja de la segunda, Carlos Arroyo encontró las bases llenas y las desocupó con un triple hacia el jardín central, ante un lanzamiento del abridor Junior Guerra. Mauricio Ramos, Andy León y Sun Che Chen anotaron las primeras 3 rayas del juego. El venezolano Guerra tuvo un wild pitch y Arroyo se deslizó para poner el 4-0. No podía faltar Reinaldo Rodríguez como el mejor bateador de la actual Serie del Caribe, que despachó otro vuelacercas por el jardín izquierdo para poner el partido 5-0. Y en el cuarto, la puntilla. Harold Ramírez pegó un doble ante el relevista Ángel Reyes y el taiwanés Chen anotó. Luego el caleño Andrés Angulo bateó un sencillo y llevó hasta el plato a Carlos Arroyo para el 8-0. Yaramil Hiraldo conservó la victoria, más allá de que le conectaron para permitir la carrera venezolana de la honrilla en el 9º episodio. El pitcher Junior Guerra cargó con la derrota y el Nieri García fue el gran ganador. Esto para nosotros es algo que nos llena de orgullo. Caimanes pasó de no ganar nunca en 2 series del Caribe anteriores a llegar a la final. Grata sorpresa, pero es la demostración que el béisbol colombiano está en franco crecimiento. Y ahora seguimos con fútbol profesional colombiano, porque Envigado empató a 0 goles con Millonarios y Bucaramanga hizo valer su casa venciendo a Alianza Petrolera en el inicio de la 4ª fecha de la Liga Profesional de Colombia. Sentados en una terraza con el televisor afuera, hinchas de los Caimanes en Barranquilla vieron muy atentos el partido que le dio paso al equipo colombiano a la final de la Serie del Caribe. Me agrada de una manera sobrenatural, porque realmente aquí se necesita no solamente el fútbol, sino también el béisbol, como hacía muchos años antes también había aquí. Pero mientras eso ocurría en los alrededores del estadio de béisbol Edgar Rentería, en la casa de la madre del manager de los Caimanes, José Mosquera, su progenitora no cabía de los nervios. Ahora, cuando él está alcanzando su sueño, haciendo una hazaña histórica para el béisbol de Colombia, más nerviosa estoy, mucho más nerviosa. Los fanáticos al béisbol están contentos con este triunfo y sus deseos son solo de éxitos. Que sigan así, que ojalá que sigan en el momento hasta adelante, que sí podemos. Con este paso del equipo, los hinchas esperan una nueva victoria que engrandezca aún más al deporte de la pelota caliente. Bien, y para profundizar en esta excelente noticia, vamos inmediatamente a Barranquilla con Elsie Beleño. Elsie, usted tiene todos los detalles, por favor cuéntenos de este hecho histórico que mencionábamos al inicio de nuestra emisión. Usted se encuentra también con los hinchas. Así es, esto es un hecho histórico porque es primera vez que un equipo colombiano entra a la Serie del Caribe. Esto aquí en Barranquilla es un ambiente de absoluta alegría por parte de hinchas y familiares de los Caimanes, quienes derrotaron 8-1 a los Navegantes de Magallanes en el Estadio Quisqueya de Santo Domingo. Y precisamente me encuentro en la casa de la familia de José Mosquera, manager de los Caimanes. En este momento me encuentro con todos los familiares, en especial de la madre de este gran jugador. Muy buenas noches, y vimos en la nota que los nervios no caben cuando va a haber algún partido de su hijo. Sí, siempre, siempre, pero nunca había vivido con tanta intensidad un partido, con la absoluta confianza que lo íbamos a lograr. ¡Viva Caimanes, viva Colombia! Bueno, como pueden observar, este es el ambiente que se vive aquí en la capital del Atlántico con el triunfo de los Caimanes de Barranquilla, pero también me encuentro con otro invitado. Él es Luis Mosquera, quien también entrenó en algún momento a José Mosquera, y él en este momento es cazatalentos de los Yankees. Bueno, ¿cómo vio el partido y cómo ve a las nuevas generaciones del béisbol? Bueno, la verdad es que muy orgulloso de todo lo hecho por José. El partido pues se abrió bastante, y cuando Venezuela apenas solo tenía un 0 hit en el sexto, séptimo, yo dije, bueno, ya esto creo que se arregló, y solamente dieron un par de hits. Las nuevas generaciones están dando sus frutos. Luis Pipe Urueta está con Dominicana, José con Colombia, son muchachos de aquí de Barranquilla. Jaime del Valle también estuvo de coach, está con Dominicana también, y bueno, ojalá y mañana se enfrenten los dos colombianos, dos barranquilleros, bueno, con tres con Jaime del Valle, y bueno, sería algo importante, jugadores de aquí, de los clubes de aquí de Barranquilla, y que están demostrando pues que tienen toda la sapiencia para dirigir en un béisbol de alto nivel. Bueno, muchísimas gracias, y mañana se espera una nueva victoria del equipo colombiano, y con eso se podría decir que se adelanta el Carnaval de Barranquilla con todas las medidas de bioseguridad. Muy buenas noches. Recibo con esto, que se llama Maparitu tu amor, y es una de las arias de la ópera Marta, compuesta por Friedrich von Flotow, porque hoy se cumplen 100 años de una de las genialidades mejor logradas y más imposibles de entender de la literatura universal. Eso sí, quien diga que lo leyó de una sentada y lo entendió, está mintiendo rotundamente. Les hablo de El Ulises de James Joyce. En su momento, el libro fue toda una revolución porque le dio la vuelta a lo que se supone que eran las reglas de la literatura. Todo lo que no había que hacer en 1922 lo hizo Joyce en El Ulises. La historia pasa el 16 de junio de 1954 y cuenta todo lo que hacen tres personajes en un día. Esos personajes son Leopoldo Bloom, Molly Bloom, que es la esposa, y Stephen Dedalus, que es el amante de la esposa. Cuando les digo que cuenta todo lo que hacen, es absolutamente todo, desde sonarse la nariz hasta ir al baño. Son 18 capítulos, y en el 11 el protagonista se va a un bar y escucha esta área de la ópera Marta que les mostré al principio. Pero bueno, mi idea hoy no es contarles El Ulises, porque eso es prácticamente imposible, sino darles 3 tips para leerlo. Mejor dicho, esto se llama ¿Cómo leer El Ulises si soy un literato no académico y no literato? Lo primero es no intentar seguir una historia ni saber qué pasaba antes o después. Léanse cada capítulo sin preocuparse por esa lógica de causa, circunstancia, consecuencia. Así que tranquilos, no hay que entender todo, solo quedarse con lo que a uno le llega. Ahora sí, van los consejos. Cada capítulo está escrito de forma diferente. El 1, por ejemplo, está en forma de novela tradicional. El 2 es como una especie de catecismo de esos religiosos. El 3 es un monólogo y así sucesivamente. Entonces, si quieren reconocer todos nuestros clichés periodísticos, el galeno, el cuerpo sin vida y todas esas cosas que decimos, los periodistas, léanse el número 7, que está escrito como si fuera la redacción de un periódico. Si se quieren reír con chistes de doble sentido, léanse el 13, que lo narra una muchacha joven y lo compara absolutamente todo con sexo. Si se leyeron Hamlet, tienen que leerse el 9, que es una burla a esos análisis súper eruditos de Hamlet. Y si les gusta la música, vuelvo y les recomiendo el 11, que literalmente suena. Y creo que no había usado literalmente de una forma tan literal en ninguna oración. Miren, el capítulo tiene forma musical, con partes, codas, repeticiones y todo. Además, comienza como con un montón de frases que no dicen mucho y uno dice no tiene sentido, cuando intenta conectarlas, pero con las que Joyce pretende crear como ese ambiente que hay en los conciertos de las orquestas sinfónicas antes de empezar. Aunque bueno, la verdad es que el consejo más importante es no se lo tomen tan en serio. Joyce todo el tiempo estuvo burlándose de la alta cultura, así que si se pierden o no entienden, cero lío, el libro es para eso. Un millón 87 millones de pies cúbicos de gas por día produjo Colombia en 2021, la cifra más alta en los últimos 5 años. 5,7% cayó la producción de petróleo en Colombia. El año pasado en promedio fueron producidos 736.000 barriles diarios. El precio del dólar subió 4,59 pesos y negoció a 3.920,20 pesos. El precio interno de la carga de café aumentó 27.000 pesos y llegó a 2.250.000 pesos. La decisión de la Corte Constitucional sobre los derechos de los docentes indígenas y la destitución de un juez en Caquetá hacen parte del resumen informativo en un minuto. Un exfuncionario de la Gobernación de Santander y un empresario fueron capturados por presuntas irregularidades en el contrato de reforzamiento del estadio de fútbol y de otras instalaciones anexas. Las obras estaban programadas en febrero de 2014. La Corte Constitucional protegió los derechos a la igualdad y a la remuneración justa de 284 docentes de las etnias Pijao en Tolima, Agua en Nariño, Zenú en Sucre y Córdoba, que pedían ser inscritos en el escalafón docente del gobierno. En Puerto Rico, Caquetá fue destituido e inhabilitado por 10 años un juez por presentar 3 incapacidades médicas falsas que coincidieron con desplazamientos que hizo Argentina para adelantar una especialización. La Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU reveló que 18.000 personas de El Charco, Nariño, tienen restricciones a la movilidad debido a las amenazas de grupos armados. Eso ha causado cierres en el comercio, en colegios y problemas en el transporte fluvial. El municipio sufre de desabastecimiento. Ustedes recuerden que nos ven en Colombia y en el mundo por Señal Colombia y también por nuestro streaming que pueden encontrar en rtvcnoticias.com. Los leemos siempre en las redes sociales con el numeral Me Conecto con RTVC. Hacemos una pausa y al volver en Oportunidades, atentos ayudantes y obreros de construcción en Antioquia. Hay vacantes para diferentes municipios del departamento. Ya volvemos. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. Bicicletas, ¿qué está pasando en las vías? ¿Por qué algunos ciclistas arriesgan su vida? Voy a 60, el pelado va a 60. ¿Por qué existen conductores que provocan graves accidentes? Y el semáforo estaba en verde, yo pasé. Y además pensó que alcanzaba y ¡pum! Uno le echa pito, pero entonces pues no falta. Informe especial en RTVC Noticias. Recorrimos las vías y escuchamos la opinión de los biciusuarios, conductores y expertos. Especial, el furor de la bici, alternativa o riesgo inminente. RTVC Noticias, emisión central, jueves 3 de febrero, 7 de la noche, por Señal Colombia. Seguimos viajando por el séptimo arte. Acompáñanos a descubrir nuevas historias y formas de verlas, porque en esta nueva temporada no pararemos de hablar antes y después de cada película. De esto se trata el Cine Club, de hablar de cine. Hablemos de cine con Diana Rico y Sandro Romero Rey. Cine Club, en cine nos vemos, todos los miércoles y viernes, antes y después de la película de En Cine nos vemos, por Señal Colombia. Estás viendo RTBC Noticias, emisión central. Regresamos con información del mundo en RTBC Noticias. Más de la mitad de la población de los países con menores ingresos en el continente americano sigue sin vacunarse. Así lo advirtió hoy la Organización Panamericana de la Salud. Esta y otras noticias del mundo en el siguiente recorrido. El Parlamento de Nicaragua, de mayoría oficialista, canceló hoy los permisos de operación de 5 universidades, entre ellas la Politécnica de Managua, símbolo de las protestas que pusieron en jaque al gobierno del presidente Daniel Ortega en 2018. Ya son 80 las entidades locales ilegalizadas a petición del régimen de Ortega. Militares, policías y bomberos de Ecuador siguieron las labores de búsqueda y rescate de víctimas entre el fango y los escombros que quedaron en una cancha deportiva de Quito arrasada por un aluvión que dejó al menos 25 muertos, 53 heridos y 6 desaparecidos. Al menos 12 personas murieron y otras 50 fueron hospitalizadas en suburbios del noroeste de Buenos Aires por consumir cocaína adulterada con una sustancia aún no determinada. La policía detuvo a 10 personas al allanar una vivienda en el barrio 3 de Febrero. Un hombre irrumpió a los gritos en la tradicional audiencia de los miércoles del Papa Francisco en el Vaticano. Mientras que la policía lo sacaba del recinto, el sujeto le gritó al pontífice: "Dios te rechaza, padre, no eres un rey". Francisco pidió a los fieles que rezaran por el hombre, pues estaba gritando porque estaba sufriendo. El presidente de CNN, Jeff Zucker, renunció a su cargo tras revelarse una relación amorosa oculta que sostuvo con una colega. Zucker, de 56 años, dijo que se había equivocado al mantener en secreto esta relación. Y luego de perder ante Argentina, la selección Colombia completó 7 partidos sin anotar gol, 7 partidos sin conseguir una victoria. Todo este panorama bastante complicado para pensar en una clasificación al Mundial de Qatar. Pero todavía hay posibilidades matemáticas, así ustedes no lo crean. Aquí nosotros en RTBC Noticias hicimos el siguiente ejercicio. El desastre de esta eliminatoria va más allá de lo futbolístico. Hay una responsabilidad estructural de los directivos. Aquí no hay un proyecto deportivo, aquí todas las elecciones son ruedas sueltas. Pero los jugadores y el cuerpo técnico también cargan una responsabilidad importante, sobre todo por un momento puntual. Ese 6-1 con Ecuador, ese 0-3 con Uruguay, es la cruz que llevarán siempre los jugadores, es una vergüenza histórica. Pero no es solo en las elecciones. El fútbol colombiano parece estar en crisis y no se hace autocrítica. Ese romanticismo del fútbol lírico, el volante 10 y todo eso, pues lamentablemente ya caducó, y hoy hay que trabajar por un fútbol de intensidad, por un fútbol más de pensar. Lo cierto es que a 2 fechas de terminar la eliminatoria, Colombia tiene posibilidades. Pese a ser séptima, está cerca de Perú, que es quinta, y está en el repechaje. La tricolor necesita que tanto los incas como Chile no sumen y ganar los 6 puntos que restan. Con 23 unidades, el milagro se podría dar. Y ahora vamos con el resumen deportivo del día, en donde Santiago Buitrago, el colombiano, se convirtió en el líder del Tour de Saudí. También vamos a repasar qué sucedió en la primera etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, que ustedes disfrutan a través de la pantalla de Señal Colombia. Y también hablamos de futsal, porque la selección Colombia cayó ante Brasil. El colombiano Santiago Buitrago ganó la segunda etapa del Tour de Arabia Saudí y se convirtió en el líder de la clasificación general. Buitrago pasó la meta primero que el italiano Andrea Baggioli con un tiempo de 3 horas 43 minutos 51 segundos. El colombiano es líder y tiene al australiano Caleb Ewan a 7 segundos. En la Vuelta a la Comunidad Valenciana, el colombiano Juan Sebastián Molano tuvo una caída en el lote que afortunadamente no tuvo consecuencias, para terminar en el puesto 136. El ganador de la primera etapa fue el belga Remco Evenepoel, que sacó ventajas a 3 kilómetros del final. El otro colombiano en competencia, Einer Rubio, arribó en el puesto 64. La selección Colombia de futsal cayó ante su similar de Brasil en la Copa América de la disciplina que se juega en Paraguay con un marcador de 3-0. El equipo colombiano sufrió su primera derrota tras 2 victorias y enfrentará este jueves a Ecuador, preparando la fase final a jugarse este sábado y domingo. El primer triunfo del Bucaramanga comenzó a gestarse en el segundo tiempo, minuto 54, gol de Michel Acosta tras el centro de Kevin Pérez, 1-0. El empate de Alianza Petrolera, el pase es de Leonardo Saldaña, control maestro de Sebastián Acosta y gol al fondo de las piolas del arquero del Bucaramanga, de Chaverra. Y el 2-1, Juan Marcelín, tras el pase de Bruno Telis, ganó el Búcaro 2-1. Ayudantes y obreros de construcción en Antioquia, esta oportunidad les interesa. La Agencia Pública de Empleo del SENA tiene 325 vacantes para trabajar en diferentes municipios del departamento. Aquí les explicamos cómo postularse. En oportunidades para que ayudantes y obreros de construcción trabajen en diferentes municipios de Antioquia, vaya a la página www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co. Allí debe dar clic sobre la sección vacantes, luego escoge el departamento Antioquia, selecciona el ítem operación de equipos del transporte y oficio y escoge la convocatoria. Ojo, porque antes de empezar cualquier proceso, debe crear un usuario y contraseña para registrar sus datos en la plataforma. Al ingresar le aparecerán las generalidades y requisitos como ser colombiano, ser bachiller, técnico o tecnólogo y tener mínimo 6 meses de experiencia laboral en el área. Y pilas, porque son 325 vacantes con un salario de hasta 2.500.000 pesos mensuales que se estarán ofreciendo en diferentes lugares como Medellín y su área metropolitana, Apartadó, Titiribí, Maceo, Yondó, entre otros. Recuerde que la convocatoria basta que se agoten los cupos y muy importante, si quieres seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTBC Noticia. Recuerden que en las redes sociales de Twitter, de YouTube, de Instagram, nos ven. Es un sitio en donde podemos tener un contacto directo. Ahí ustedes pueden revivir nuestras historias, nuestras noticias y comentarlas o decirnos cómo les parece. Todo con el numeral Me Conecto con RTBC. Y también pueden visitar la página www.rtbcnoticias.com. Allí todo el tiempo estamos interactuando con ustedes, revisando sus comentarios y también, por supuesto, respondiéndoles. Aquí terminamos nuestra emisión central para hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos mañana a las 12 del día y de nuevo a las 7 de la noche. RTBC Noticias, emisión central.